Hola mis chicas, en el video de hoy les voy a contar una historia de una serie de vicisitudes que tuve en Alemania en un viaje que hice. Entonces vamos a comenzar con el video. La historia comienza este año en abril. Yo me fui a Alemania porque yo vivo en Escocia y tengo familia en Alemania y quería aprovechar la oportunidad de ir a visitarlos. Mi plan era irme a Berlín y después a Frankfurt porque tengo un primo en Berlín y una prima en Frankfurt. Como dos días antes de viajar, mi prima me escribió y me dijo que no podía llegar cuando me había dicho. Entonces yo había comprado tiquetes del tren porque era lo más barato y lo más rápido. O sea, como que obviamente el avión es más rápido, pero era muy caro, entonces pues por eso compré el tren. No podía hacer nada desde acá, desde Glasgow. Entonces cuando fui a Berlín, fui con mi primo. Intentamos cambiar el ticket del tren, no pudimos porque era muy caro. Entonces decidimos que iba a comprar un ticket de bus. Ahora, el ticket de bus de Berlín a Frankfurt pues era muy barato. El viaje dura casi 8 o 9 horas. Entonces pues me iba a tomar más tiempo. Todos mis días en Berlín yo caminé hartísimo, o sea, no se imaginan todo lo que caminé. Yo todavía no puedo creer que yo haya caminado tanto. Todos los días yo llegaba muerta a la casa. Entonces yo dije, como me voy temprano en el bus, porque cogí lo más temprano que se podía porque dura mucho tiempo y yo quería aprovechar mi tiempo en Frankfurt, dije, voy a llegar temprano. Entonces el día anterior dije, voy a hacer cosas como más suavecitas, así no estoy tan cansada. Me llego temprano a la casa, hago mi maleta, al otro día me levanto temprano y voy a estar perfecta. Entonces el día anterior decidí irme a un centro comercial porque yo pensé que un centro comercial no iba a hacer mucha actividad y no me iba a cansar tanto. Estaba en mi error más grande porque sí me cansé muchísimo, caminé hartísimo, el centro comercial era gigante y yo caminé horas y horas y horas. Entonces como a las 3 de la tarde yo ya estaba muerta, o sea, pero que no podía sentir los pies, así de muerta estaba. Y pues entonces dije, ya me voy para mi casa. Ah, y mi primo no estaba conmigo, mi primo se había ido, entonces yo estaba quedándome sola. Entonces lo que yo hacía era coger el metro porque el metro me dejaba como a 8 minutos de la casa. Entonces yo tomé mi metro muy feliz, yéndome en metro me demoraba como media hora en llegar a mi casa. Y yo en mi metro tranquila y muy feliz, cuando a la mitad de la trayectoria el metro paró y todo el mundo se empezó a bajar. Yo no sé alemán, entonces yo estaba ahí sentada como, ¿qué está pasando? Y todo el mundo se bajó y todo el mundo me miraba como, niña, te tienes que bajar. Y yo, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Pero yo veía a las personas y nadie tampoco, o sea, como que ellos tampoco sabían qué estaba pasando porque no era normal. Entonces yo dije, Dios mío, esas épocas eran las épocas en que empezaron a pasar los ataques de terrorismo en Francia y pues en otros países europeos. Yo dije, nos cogieron los terroristas, hasta aquí llegué, me van a secuestrar, no voy a volver a ver a mi familia nunca más. Entonces yo me bajé toda asustada y pues no le podía preguntar a nadie porque pues yo no sabía hablar pues todavía no sé hablar alemán. Entonces salí y dije, voy a esperar al siguiente tren, o sea, al siguiente metro, a ver si ese sí me lleva. Llegó el siguiente metro y pasó exactamente lo mismo. Paró, todo el mundo se tuvo que bajar y todo el mundo también preguntándose, todos, o sea, todos nos miramos como, ¿qué está pasando? Pero entonces, ya después de como 3 metros, o sea, duré como una hora esperando el metro, ya yo dije, no voy a poder llegar el metro a la casa, tengo que salir. Yo salí a ver si había algo que yo reconociera afuera y salí y no había nada, o sea, yo no tenía la menor idea de dónde estaba. Yo no sé yo qué esperaba, Berlín es gigante y obviamente yo había recorrido como un tercio de Berlín, nada, menos, como un cuarto, un octavo de Berlín. Entonces pues yo no conocía nada y estaba en la mitad de la nada, sin internet, sin poder hablar con nadie, yo no sabía qué hacer. Entonces miré mi celular, gracias a Dios, y miré Google Maps. Entonces, por alguna razón de Jesús, Google Maps no funciona con internet, sino es como un satélite, ¿no? Bueno, yo no sé cómo funciona, pero me podía decir dónde estaba. No me decía a dónde, o sea, no me decía cómo llegar, pero me decía dónde estaba. Entonces, lo que yo hice fue, en el mapa, como que seguir todas las estaciones del subway hasta que llegué a mi subway, o sea, a mi estación del subway, y me di cuenta que era derecho, o sea, yo estaba como en una calle principal y solo, y pues tenía que caminar derecho. En Google Maps parecía que era poquito, entonces yo dije, perfecto, me fui caminando derecho ya mismo. Entonces empecé a caminar, les juro que caminé como por 3 horas, yo no sé por cuánto tiempo caminé,
pero yo ya no sentía los pies, o sea, estaba en la inmunda. Yo ya no sabía cómo físicamente yo era capaz de seguir caminando porque ya no podía más. Y no veía la estación. Yo decía, Dios mío, ¿qué tal esté caminando para el otro lado? Y yo sin saber alemán, sin saber dónde estaba. No, fue terrible. El caso es que logré llegar por fin a mi casa después de 40.000 años. O sea, llegué a las 8:30 a mi casa y yo salí del centro comercial a las 3. El caso es que llegué a mi casa. Dije, bueno, ya alisto mi maleta y me acuesto a dormir y mañana será otro día. Alisté mi maleta hasta así, vea, en bombas. Y me acosté a dormir. Cuando, oh sorpresa, mi primo vivía con otras personas. Y las otras personas decidieron hacer una fiesta. Yo tengo un sueño súper ligero. O sea, no podía dormirme. Me ponía la música durísimo, la gente gritaba y yo en la cama como, Dios mío, voy a matar a alguien. Dios mío, por favor, dame paciencia. En un momento, o sea, como a las 3 de la mañana, yo creo, alguien borracho abrió la puerta y prendió la luz. Y yo, entonces la persona se quedó mirando, o sea, no decía nada. Estaba tan borracho que la persona no sabía qué hacer y solo me miraba. Y yo estaba como muy dormida y no le podía decir nada tampoco. Entonces solo que nos mirábamos el uno al otro y yo, les juro que duró como media hora mirándome y yo mirándolo, porque yo también era estúpida y no le decía nada. Hasta que decidió que no había nada que hacer en ese cuarto y apagó la luz y se fue. Conclusión, no dormí nada. Al otro día me tuve que levantar súper temprano, con el frío de la vida, y yo llena de maletas, caminar hasta la estación de bus. Lo logré, llegué a la estación de bus, yo dije, bueno, lo bueno es que tengo 9 horas para dormir, y yo en los buses soy experta para dormir. O sea, yo en un lugar que me puedo dormir es en un bus o en un carro en movimiento. Entonces dije, bueno, no todo está perdido. Me subí al bus, ya estaba yo disponiéndome a dormir, cuando se me sienta alguien al lado, me dice, qué pena, ¿me puedo sentar contigo? Y yo, pues me hablaba en inglés, ¿no? Me decía, no, es que anoche yo fue la primera vez que tomé en mi vida, estoy borracho, yo no puedo confiar en mí mismo, yo no sé cómo llegué aquí, necesito que alguien cuide de mí, no sé qué. Yo lo miraba como, no, esto no me está pasando a mí, esto no puede ser. Entonces me dijo, ¿puedo por favor hacerme contigo, no me abandones, no sé qué? Yo, desde que me dejó dormir, se puede sentar donde quiera. Y me dijo, sí, yo te dejo dormir, no te preocupes. Bueno, entonces yo dije, bueno, puede que no esté tan mal. Ojalá este señor borracho, eso era un chico borracho, se quedó dormido, no pasa nada. Me acosté yo a dormir cuando empiezo, o sea, sentía que algo me estaba chuzando la cara. Entonces yo, Dios mío, ¿qué es? Volteo, era el pelo de esta persona que me estaba chuzando la cara, porque él estaba dormido encima mío. No estaba aquí, estaba encima, todo encima mío. Y yo, Dios mío, no puede ser. Entonces yo empecé a hacer para que se despertara, ¿no? Y se despertó, oh my god, I'm so sorry. Y yo, Dios mío, chico, por favor, contrólate. Conclusión otra vez, no pude dormir. A la mitad del trayecto como que nos bajamos y ya, o sea, él asumió que yo era su mejor amiga y que ya tenía toda la confianza conmigo, entonces se bajó conmigo, comió conmigo y ya después como que de comer ya reaccionó y ya se volvió una persona normal. Y entonces resultó que era cristiano y resultó que nos volvimos amigos y me cayó súper bien y hablamos todo el trayecto, pero pues no pude dormir. Dije, bueno, ahorita llego a Frankfurt, mi prima me recoge y nos vamos para su casa y allá voy a poder dormir. Llegué a Frankfurt, me bajé del bus, no estaba mi prima. Entonces dije, bueno, puede ser que como estamos temprano, porque el bus iba temprano, ella no ha llegado. Entonces yo me senté a esperar, como todo el mundo estaba esperando a alguien. La gente empezó a irse, todo el mundo recogía pues a sus seres queridos y yo estaba ahí esperando sola, no llegaba mi prima. Pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas y mi prima no llegaba y yo estaba en la mitad de Frankfurt sola con mis maleticas, sin poder hablar alemán, y ya me estaba empezando a desesperar. Entonces yo como que caminaba y me devolvía, caminaba y me volvía, porque yo decía, si me voy lejos y me pierdo, estoy en la inmunda, no sé qué hacer si camino y me pierdo. Entonces lo que hice
fue caminar hasta que llegué a un local como de celulares y compré una SIM card. Y ahí le empecé a escribir a mi familia, le escribí a mi tía, a mi mamá, a todo el mundo. ¿Ustedes creen que alguien me respondía? Nadie me respondía. Entonces lo que yo hice fue, encontré que cerca mío estaba la estación de tren y ahí me fui. Adentro pues había comida, había de todo. Yo dije, bueno, al menos aquí estoy a salvo. Pero yo estaba desesperada, estaba en el mundo porque no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba mi prima. Yo estaba en una ciudad que no conocía, con un idioma que no sabía. O sea, peor no se podía. Duré como 4 horas hasta que alguien me respondió. Me dijeron, no, resulta que tu prima no se pudo ir, sino se fue hoy desde Colombia. O sea, el vuelo es de 1000 horas y no sabemos si ya llegó o no ha llegado a Frankfurt. Y yo... El caso, esperé como 2-3 horas hasta que llegó mi prima y me rescató. Y después de eso todo fue hermoso, fue un viaje muy muy lindo y fui muy feliz. Pero fueron 2 días llenos de vicisitudes que les quería compartir. Sí, espero que les haya gustado mucho el video, que hayan disfrutado oír de mis vicisitudes en Alemania, de mis problemas en Alemania. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Y si quieren ver más videos como este, por favor coméntenlo abajo. No sé si les gusta, este es como una prueba, a ver si les gustan los videos de storytelling, que yo tengo muchas historias que contarles. Y nos vemos en el próximo video.